creo que va a ir a Miami para estar en lo de los premios Billboard. Y luego creo que me va a ir a ver a México, que voy a cantar allá en el Palenque en Puebla. Vienen también otras niñas, una chica de Houston que se llama Mili, Mariale de Miami. Son increíbles. Mis fans me dan mucho cariño, mucho amor, regalos, cartas, detalles increíbles que yo la verdad valoro mucho. Hace poco me pusieron unos espectaculares en la calle por mis 35 años de artista y ellos lo financiaron y ahí están en la calle en México. Qué lindo detalle. Ahorita también ya vienen los Billboards y vas a hacer una actuación especial. ¿Qué nos puedes adelantar? Ese es un sorpresón que les tengo, que yo estoy muy emocionada porque voy a tener un invitado especial para cantar a dueto. Yo creo que es algo muy esperado por los fans. Todavía no digo porque es sorpresa, pero algunos medio que se las huelen y me ponen en Twitter y que si es no sé quién, que si es no sé quién. Pues yo digo que por ahí ya lo están atinando y me siento muy contenta porque estoy nominada para mejor álbum del año y pues ojalá que me lleve el premio, si no de todas maneras está nominada, es un gustazo y voy a cantar en el escenario y va a estar padre. ¿Qué hace Lucero para su cada día más, va más bella? Así que sí, vaya dorada, muchas gracias. Es la leche de burra que me baño todas las mañanas en ella. También me echo salivita en las arrugas, me dijo mi abuelita. Y nada, yo creo que estar feliz, yo creo que el cariño de veras, lo digo en serio, de la gente, de estar como completa con, bueno, mi familia, mis hijos, mis hermanos, todo eso me mantiene muy contenta. Y sí, estoy muy contenta. ¿Bora? No, pasé. ¿Pero cómo te sientes con tu cambio de casa? ¿Eras bravo o dónde? Mi novio cambio de casa. Ah, fíjate que, mira. Realmente yo pienso que a veces es la gran suerte que puedo tener de trabajar en diferentes partes. A veces se habla mucho de qué artistas tienen una exclusividad con qué compañía. Yo nunca he tenido una exclusividad con ninguna empresa y entonces eso me da la libertad para trabajar siempre donde se pueda, donde me hablen, donde me inviten. Son proyectos que a veces se dan en otras empresas y se dan muy bien. Entonces ahorita estoy muy contenta con ellos y me están ofreciendo también nuevos proyectos, nuevos trabajos. Por ahí una primera que estamos en pláticas. Apenas estamos empezando a hablar. Todavía no hay nada muy claro, por eso también lo puedo. Bueno, en México siempre estoy.